sucedió después? Bueno, después de realmente, siempre que íbamos a operaciones, como le dije anteriormente. ¿Usted no murmuraba? No, realmente yo sabía que el tramo ya lo había pasado. Hubo mucha gente de que fue del estado. Pero de sabía que iba a volver al campo de batalla donde estaban esos DT que lo habían capturado. Exactamente. Entonces salía la oportunidad que cuando salían los operativos para ese lugar. Siempre me llamaban a mí, que realmente... ¿Y sí se acordaba de los campamentos? Muchos de ellos sí, pero realmente nosotros hicimos un papel entre todos de que nunca íbamos a decir que sabíamos dónde estaban los campamentos, porque sabíamos que tarde o temprano nosotros nos iban a mandar... Iban enfrente. A matar a la familia. Exactamente, o nos iban a mandar enfrente de cualquier operativo, ¿no? Fue un acuerdo que hicimos entre el grupito nosotros. Sí. Pero sin embargo, usted sabe que ya los jefes mandan y si se equivocan ellos vuelven a mandar. Entonces, me mandaban siempre a y me decía, cabo, pasa enfrente, dirige tú la primera patrulla. Y bueno, ahí iba con mis 10 soldados, ¿no? Enfrente. A veces no recordaba realmente el lugar donde estuvimos cuando vimos capturados, pero se daba realmente de que cuando íbamos al operativo siempre a Tinquera o Jutiapa, realmente siempre me pasaba lo mismo, ¿no? Que me querían a pasar enfrente. Ya cuando de su sargento pasaba lo mismo también, me dejaron destacado otra vez en Cerro Las Mesas. Volví al Cerro Las Mesas ya de su sargento otra vez. Con sección. Pero ya era más cuidadoso con la seguridad del perímetro. La experiencia que causó, lo que pasó que en este el comandante de cuartel, digo, el jefe en comando del cuartel ya no estaba. En ese tiempo, no quisiera mencionar nombre, ¿no? Pero mi coronel Rodríguez Murcia llegó y para nosotros fue un desastre. Destacamento militar. Se vino abajo todo lo que había. Todo. Murcia fue lo peor. Lo peor. Y yo creo que todos los DM2, si usted ha entrevistado mucho, le van a decir lo mismo. El DM2 se va a Gifrío Ochoa Pérez, llega Rodríguez. Cuando Murcia, estaba Ochoa Pérez era no, tremendo. Mi coronel, si mi coronel hubiera estado, la matanza que tuvimos nosotros, Las Mesas, Cinquera y Jutiapa, no hubiera sucedido. Porque él hubiera reaccionado inmediatamente con las tropas. Pero Rodríguez Murcia. Rodríguez Murcia fue realmente, no sé. Nunca él reaccionaba, la reacción inmediata de mandar a relevar a los que estaban en peligro, como en el caso de nosotros, ¿no? Nosotros no hubiéramos el apoyo, los helicópteros estaban volando arriba, no, habían cuatro ¿y helicópteros. ¿Y por qué no les apoyaron? Pues? Es nuestra pregunta hoy que nos hacemos con Galdames López, con los sargentos que están vivos. Que cuando en 1983, el 7 de mayo de 1983, se acabaron casi toda la compañía, la tercera compañía de los Jaguares, en la zona de Cinquera, Las Mesas, El Zapote y Santa Rita y Tejute, pero en Santa Rita yo estaba de jefe y estábamos dos subsargentos ahí. Estaba Gutiérrez Velasco conmigo también y gracias a Dios toda la noche estuvimos y no me pudieron quitar la base. Dijo, ¿los atacaron de noche? De toda la noche, empezó el ataque a las 12 de la noche. A las 12 de la noche empezó el ataque y seguimos hasta como las 9 de la mañana. De ahí Las Mesas. Las Mesas y los cerros de San Pedro. Las Mesas y Cinquera se las terminaron. Ahí murió mi teniente Juan Ramón Rodríguez López. Era teniente cadete todavía en ese tiempo. A él lo agarraron, lo mataron ahí y lo dejaron en Cinquera. Y en Las Mesas estaba el sargento Portillo, que era de mi promoción. Estaba al mando ahí, en Las Mesas. A él lo mataron también ahí en Las Mesas. También el subsargento Bombillito que le hicimos nosotros. También estaba ahí en Las Mesas, tuvo su mala experiencia ahí también. Sí, fue que estaba pidiendo apoyo y no llegó a tiempo. Nunca llegó el apoyo llegó hasta el siguiente día, llegó el apoyo. Y nosotros no los movimos, nosotros nos dejaron ahí, no quisieron que nos quisiéramos ningún esfuerzo, ni el Zapote, ni Tejute. Y la gente muriendo. Y entonces, y yo no, o sea, ahí como le digo, uno no entiende, ¿no? Porque realmente
se dan estas situaciones que como sea, tal puesto tiene que desaparecer. En el caso de nosotros, Sinquera desaparece completamente. Pero la posición de las mesas, ¿cómo iba a desaparecer? Porque como se tomaron todas las mesas, o sea, cuando digo desaparecer es que lo iban a terminar. Claro, la gente. Sí, a terminar completamente la tropa que estaba ahí, aniquilarla completamente. Y quitarle los fusiles. Y todo. Los despojaron de todo, como le cuento anterior, ¿no? ¿Usted considera que el puesto de mando de su unidad lo abandonó en combate? Por parte de mi capitán, Alex Parque Estrada, no lo creo, porque cuando él llegó al... Pero cuartel, él recibía órdenes. Exacto. Él no se podía mover. Él estaba en Tejute y él no se podía mover. Ya le habían matado al cadete, a Juan Ramón López Rodríguez. Ya lo habían matado en Sinquera. El único cadete que se le quedó a él. De ahí los otros tenientes se fueron de permiso. Y quedó él en Tejutepeque. ¿No se le parece raro que los oficiales andaban de permiso? Solo dejaron un cadete y... Un cadete nuevo. ¿Y usted? Un cadete nuevo que tenía como 4 meses de estar en el ejército. Había salido de la escuela militar a práctica nada más y tomaron una evaluación. Acuérdense que ellos los mandan, les dan una evaluación y luego regresan a la escuela militar y luego piden el reporte de ellos cómo fue su trabajo en el destacamento, en la unidad donde fueron. Es terrible porque lo considero bastante difícil, lo considero bastante y como soldado, como parte de la Fuerza Armada de ese destacamento. ¿Cómo pueden altos jefes abandonar unas unidades las cuales están batallando por sobrevivir? Porque si ustedes se fijan, nosotros comenzamos a pelear desde las 10 de la noche del 7 de mayo, Día del Soldado, 1980. Nosotros éramos 39 más el sargento, sargento compañía. 40 personas. 40 pues, y total. Solamente 4 salieron vivos. 5. Sí, pero él sobrevivió. Lastimosamente lo mató la guerrilla el día 9 de mayo. Al siguiente. ¿De qué año? Del 83. Era un gran amigo mío de allá de Tronalagua, el que me dio la cartera, y fue para mí difícil que los papás de él fueron a buscarlo al cuartel y yo les entregué la cartera a ellos. Su papá con la mamá me abrazaron y lloraron conmigo y me dijeron: ¿usted cree que está vivo? Les dije la verdad, le dije yo pienso que no. Le dije la verdad, yo pienso que no, porque él lo apartaron, iba con 4 balazos en la espalda y no creo que haya sobrevivido. Y qué difícil para un padre. Y una madre, los dos, porque los dos llegaron a verme después de... recuerda que nosotros estuvimos en una capacidad, estuvieron encerrados, ¿no? Y sin yo no podía ver a mi mamá hasta los 15 días después de que llegué al cuartel. Pude ver a mi mamá y a mi hermana, que fueron las que... Aldana Méndez, ese era el que habían mandado a mi mamá, y mi mamá no los quiso recibir, y lo trajeron de regreso al cuartel, el cual le dieron sepultura en un panteón que tenía ahí el destacamento, que el cual las personas que no las iban a reclamar, ahí las iban y las enterraban. En el caso de Adonai Hernández, no, porque mandaron a Merino a la casa de Adonai y sí, la tía de Adonai lo fue a enterrar, pensando que era él, allá en la ciudad de Victoria. Dando una evaluación del mero punto de vista hoy, que entendemos más, porque recuerde cuando llegamos, siempre nos dicen que vas a defender tu bandera, por tu patria, vas a pelear y todo lo demás que vas a hacer es por beneficio del país, pero sí. ¿Cómo lo evalúa hoy? ¿Cómo? Hoy no, veo que fue una guerra totalmente que todos aquellos que somos de una clase media baja utilizados, los cuales fuimos engañados, y ambos bandos, lo quiero decir, ambos bandos fueron engañados, especialmente nosotros, porque peleábamos por un país, no peleábamos por una democracia, según una patria, y lo cual lo defendimos con honor y con orgullo. Pero en viendo hoy el gobierno, tantos gobiernos que han pasado y han dejado a vuestros abandonados, a nuestros camaradas que no tienen un pie, perdieron un brazo, otros están inválidos y lamentablemente los han dejado en el abandono, yo creo que entonces de nada valió la pena nosotros ver peleado, ver derramado sangre en tantos lugares, que derramamos sangre y yo me balearon en Guazapa, imagínense, Cerro Las Mesas, después en Río Torola, ya de su sargento, y inválido, que no se puede ni valer por sí mismo. Perdí un gran amigo de la tercera compañía Jaguar, que él llegó como Chuca, se llama el Chuca Tanuna, primo hermano del soldado Raúl Mejía Echeverría,
También él nunca se recuperó. Murió ya sin conocer a nadie. Murió sin poder ver que era su madre, su padre, porque ya no lo... Cuando, después del ataque, ya no volvió él a recuperarse completamente. Gracias, mi sargento, por su servicio. Gracias por su servicio a la patria. De nada, mi sargento. Es un gusto estar con usted y es un gusto poder hacer este video para que la gente en el mundo... conozca la verdad. Conozca la verdad, la cual nosotros la vivimos en carne propia. Nosotros como ejército, como la Fuerza Armada, no es una película que estamos contando, no es una novela. Es algo que lo vivimos y es algo que nosotros lo sufrimos. Y lo vamos a llevar por el resto de nuestra vida. Y algunos seguimos sufriendo.